Pero esta persona, para ubicarnos en un espacio, es una persona de Comalapa que ofrece esta ofrenda o limosna a la Virgen si tenía cierto beneficio de ella. Al pasar eso, ocurre que muere y no pudo cumplir con su promesa. Entonces aparece este cráneo y va subiendo. Al verlo, los feligreses que estaban esperándolo de la misa y todo, comienzan a tirarle toallas. Otros le tiran, pues, algunos, tal vez no eran toallas, pero era algún trapo que andaban para cubrirse, y se lo tiran al cráneo sobre las gradas. Y comienza a subir esta grada por grada hasta llegar a la parte principal, y se dan cuenta, según dicen, es que llevaba unos billetes, que era lo que iba a ofrendar en el altar mayor. Pero algunos, al verla así, pues le ayudan y comienza a subir toda esa grada hasta que llega y deposita esa parte de ahí, y el cráneo se queda en la parte principal del altar. A partir de ahí, que ya se ha cumplido la promesa, pues se considera, según la tradición, que ya el cráneo queda en paz y ya no regresa al cementerio.